Buenas noches con todos, hoy estamos martes 10 de agosto año 2021, le damos la bienvenida a todas las personas, hoy día vamos a poder responder una de las preguntas más importantes, por ejemplo, ¿qué pasa si los resultados de exámenes de laboratorio persisten elevados? Una situación que muchas personas se asustan debido a que si hacen un examen como un dímero D, sigue elevado, ven lo que es la parte de un hemograma y ven que tienen linfopenia, siguen asustados. O probablemente se piden una proteína C reactiva o quizás unas transaminasas y la pregunta es por qué permanecen elevados estos resultados. Esto es lo mismo que pasa con la tomografía o con la placa de pulmones. Se si hacen una placa, pasan COVID-19, sale todavía que tienen neumonía y la pregunta es, ¿sigo con antibióticos? ¿Qué es lo que debo hacer? Bueno, vamos a responder a esas preguntas el día de hoy. No se olviden compartir la información y sobre todo darle un me like gusta al video. Vamos a hablar sobre eso hoy día. Acompáñeme. <music> nuevamente en una transmisión en vivo que hacemos todos los días, sobre todo una hora donde compartimos información y vamos respondiendo a las preguntas. Eh, quien les, les hable es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo, soy médico especialista en cirugía oncológica, doctor, maestro en medicina y lo más importante, autor de dos libros. Bueno, esta es la versión de Perú, COVID-19, la pandemia por coronavirus, un libro publicado que sobre todo, esta es la versión en Amazon, que sobre todo da la información de lo que es esta pandemia que estamos enfrentando y que aún no termina. Y también soy autor del libro Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre el cáncer. ¿Correcto? El objetivo de las transmisiones es poder informar a las personas en relación a los temas que estamos enfrentando en la parte sanitaria. Y es importante saber que estamos enfrentando la segunda pandemia del siglo XXI, así que por eso importante conocer. Hoy día he estado compartiendo algunos videos en el transcurso del día. Hablábamos al inicio sobre lo que es la parte, bueno, hace unos momentos sobre la variante Lambda, una variante que trae mucha preocupación, sobre todo los expertos están indicando que podría ser una variante prevalente, al igual que la variante Delta, ya se encuentra en algunos estados en Estados Unidos sobre todo Carolina del Sur está en lo que significa TEC, variante está a la variante importante conocer estos formación. igualmente hoy ya compartíamos que las investigaciones habían descrito los lugares en la proteína S del coronavirus que podrían servir como blancos terapéuticos se les ha agrupado en tres clases y los nanoanticuerpos podrían ser una solución viable para controlar la pandemia para neutralizar el virus y lo más importante para evitar que siga diseminándose así que investigaciones muy interesantes que se van dando y que nos va a permitir poder actuar contra esta pandemia. Entonces, muy importante. Lo, lo que, sin embargo, no debe cambiarse es distanciamiento social, uso de mascarillas y el cuidado que debemos tener. Es muy importante conocer ello porque son las claves para contener la pandemia. Hoy en día, estamos viendo nosotros incremento de casos y esto se debe a las variantes del coronavirus. China, China ha reportado un número que no había visto de casos hace más casi de ocho meses. Así que está en una situación difícil. Cuba también está en una crisis sanitaria. Estados Unidos, los casos se incrementan. México ya superó a la segunda ola. Entonces, estamos viendo casos que debemos tomar en cuenta. La situación no ha cambiado, no ha terminado la pandemia y debemos cuidarnos. Francia no quiere usar mascarilla, no usa mascarilla. Un problema. Hoy día noticia que ya saben ustedes que el jugador de fútbol Lionel Messi está en lo que es Francia, las personas fueron a verlo, no usaban mascarillas, no, no había lo que es la parte de distanciamiento social. Así que son situaciones bastante difíciles que debemos conocer. ¿Correcto? Estas situaciones son para aprender y lo más importante, tenemos nosotros que conocer estos datos para estar atentos a la información. Muy bien. Vamos a explicar el tema rápidamente y vamos a responder las preguntas como lo hacemos de manera frecuente para poder informar y sobre todo ser parte de la ayuda y conocer estos datos. ¿Correcto? Exámenes de laboratorio. Muy importante. Es una situación que hoy día nos hemos acostumbrado a ello. Y tenemos que tomar nosotros en cuenta de que las señales, los, la parte de los laboratorios, Muchas veces eh, ayudan a definir el manejo de una enfermedad. Y tenemos nosotros que ver ello. Así que por favor, vamos conociendo esto. Me van informando, me dicen si hay problemas del Internet. Yo estoy escuchando bien el retorno. No escucho problemas con el Internet. Así que me, confirma, me confirman ello, por favor. Ahorita estoy yo revisando. Estoy con el Internet. No veo ningún problema. Escucho bien el audio, escucho bien lo que es la parte de la señal, así que me confirman ello. Por mi parte, no veo ningún problema en la conexión, así que lo estoy monitorizando con el celular. Pero si hay algo, me avisan ustedes para estar viendo ello, ¿correcto? Muy bien. Gracias a las personas que van saludando y que van ingresando. Muy bien, entonces, exámenes de laboratorio. Sí, nosotros nos hemos acostumbrado a solicitar exámenes de laboratorio y muchas veces nos basamos en los exámenes de laboratorio pedimos un examen de laboratorio para que para confirmar si un paciente tiene neumonía en lo que es la parte del hemograma pedimos una placa de pulmones para confirmar si el paciente realmente el pulmón está comprometido y hay que conocer ello los exámenes auxiliares son buenos y son importantes pero nosotros tenemos que conocer cuándo pedir un examen auxiliar los exámenes auxiliares son muy importantes pero también hay que definir las enfermedades en donde uno las pide. Por ejemplo, si ustedes me, me dicen y quien les habla, por lo menos puedo tener un poco el respaldo académico y sobre todo en conocimiento, porque manejamos dos de las principales enfermedades del mundo. Guste o no le guste, igual, quien les hable es médico. Y conozco dos enfermedades muy importantes. Manejo cáncer y manejo COVID-19. No solo manejo cáncer y COVID-19. He escrito libros sobre ello. He escrito libros sobre COVID-19 y he escrito libros sobre cáncer. Y con esa autoridad en conocimientos, y estoy escribiendo un tercer libro o un segundo libro de COVID-19. Ya me encuentro prácticamente en la página 50. Así que estamos escribiendo el libro sobre variantes y vacunas ya estaré compartiendo cuando esté disponible el libro pero independiente de ello, además leemos todos los días artículos, revisamos información justo hoy día nos llegó nuestra edición de lo que es el mes de agosto de la revista Nature, estamos suscritos y ahí tenemos artículos para revisar justo lo que están viendo ellos en los nananticuerpos que publicamos el video el día domingo hablan sobre ratones modificados genéticamente que estarían hoy en día produciendo los nananticuerpos así que todos los días leemos artículos y estamos siempre actualizados. Con razón, con, con razón, en la parte de tener un respaldo académico, podemos mencionar que los exámenes auxiliares son importantes en el cáncer. Yo voy a ser un promotor siempre de que el diagnóstico precoz se va a hacer con exámenes auxiliares, hablando del cáncer. Pero por favor, hablando de COVID-19, se lo digo así bien claro. En COVID-19, sobre todo, en el 80% de los casos... No se va a requerir hacer un examen de laboratorio. Van a estar alterados. No van a requerir hacer una placa o una tomografía. No pueden basarse, lamentablemente, y eso por favor, a los profesionales de salud. No pueden basarse en confirmar con una tomografía o con una placa de pulmones, que no es muy, que no ayuda mucho, la neumonía para decir que el paciente tiene neumonía. Tienen que basarse en las parte clínicas. Y la parte clínica, el ojo clínico, depende mucho del conocimiento. Si no hay conocimiento, obviamente se les va a pasar a un médico o cualquier profesional de la salud que puede ver una, un signo como la ictericia y el paciente hace fiebre. Si no tiene conocimiento, dirá, vamos a hacer estudios, vamos a ver qué pasa. Pero si uno tiene conocimiento, sabe lo que está pasando. El paciente tiene una colangitis. Ahora hay que buscar la causa de la colangitis para definir el tratamiento. Pero eso lo hace el conocimiento. Si no hay conocimiento lamentablemente van a estar eh, disparando al, al aire a ver a qué, a qué le dan. Eso es así, lamentablemente, y eso va a depender de qué. Eso va a depender de la enseñanza, del aprendizaje, de lo que uno tenga como costumbre hacer. Si los médicos y muchos profesionales de salud, lamentablemente, pasaron la universidad solo por hacer una carrera, por tener un título, y pasaban a la justa, no estudiaban, no leían, como sucede en cualquier carrera, por si acaso, bueno, pues eso se va a definir después. Cada uno va a definir lo que sabe, lo que no sabe. Yo puedo quedarme hablando acá horas, días, me podría. Bueno, hablo todos los días. Y puedo tener conocimientos y puedo explicarles cualquier tema. ¿Pero por qué? Porque tenemos una base académica sobre todo ello. Entonces, hemos estudiado. Quien les habla, por, por lo menos, he sido primer puesto en la universidad, en, mi, en la carrera en la Facultad de Medicina, e ingresé como primer puesto a la especialidad de cirugía oncológica. Entonces yo he tenido esa oportunidad de ser una de las personas, sobre todo, siempre más estudiosas de mi, profe, de, mi, de mi promoción y siempre he estado estudiando y leyendo. Pero gracias a otras actividades y cualidades que tenía, también he tenido la oportunidad de ser comunicador. Entonces de esa manera, imagínense, poder ser estudioso y a la, a la vez poder comunicar todo lo que podemos hacer, yo creo que son dos cualidades que se suman y, y sobre todo fortalecen. Y es lo que hemos hecho. Entonces, prácticamente eso como catedrático a los alumnos que tengo, futuros médicos, yo les comparto ello. Yo les comparto, usted van, no, para mí no va a estar para un examen. Para mí, si usted quiere 20, tiene 20. Eso no significa nada. Sacar un 20 no significa que usted conozca o que, o que, o que sepa o que tenga conocimiento sobre algo. Al final, lo más importante es lo que usted hace día a día. Yo a mis alumnos los motivo pues, no para que estén estudiando un día, sino para que estudien todo el tiempo. ¿Para qué? Para que sigan aprendiendo. Es por eso que, recalco, los exámenes auxiliares no van a definir ni el pronóstico ni la evolución del paciente, lo va a definir su conocimiento. Paciente que tiene COVID-19, debemos entender el proceso que está pasando en, en el organismo de esa persona. Debemos entender lo que es la parte de la inflamación, la respuesta inflamatoria. Debemos entender los, la cascada. Inflamación activa la coagulación, coagulación trombosis, trombosis causa isquemia, isquemia causa necrosis, necrosis infecciones sobreagregadas, daño pulmonar, insuficiencia respiratoria, sepsis, shock séptico, muerte del paciente. ¿En qué tiempo pasa eso? En la variante común pasa en 15 días, en la variante delta pasa prácticamente en 10 días. Punto. Voy a pedir una tomografía para confirmar lo que ya tenemos pierdo tiempo y lo expongo al paciente. Yo, en lo particular, pido la tomografía al mes de la enfermedad. ¿Para qué? Para evaluar cómo está. Y eso también se aplica a los exámenes. Debemos entender qué exámenes uno pediría en lo que es COVID-19. Sobre todo los exámenes que va a pedir son los exámenes que, resp que, que responden a lo que se llama reactantes de fase aguda, por si acaso. Cuando uno pide algunos estudios auxiliares, en lo que es COVID-19, pediría reactantes de fase aguda. ¿Qué significa ello? Significa que son exámenes de laboratorio que van a indicar un proceso inflamatorio. ¿Y qué exámenes están dentro de ellos? Dentro de ellos, sobre todo, está la proteína C reactiva. Está la proteína C reactiva. Está la velocidad de sedimentación. También se encuentran las transaminasas. Las transaminasas, tenemos dos, TGO-TGP. También podemos pedir dentro de ello la ferritina. La ferritina. Y también la transferrina. Entonces, dentro de esos exámenes, uno puede tomar en cuenta ello. Y el punto va a estar en que si usted pide a un, pa a un paciente, hasta con un resfriado, una proteína C reactiva, una velocidad de cementación, va a estar elevado. Va a estar elevado y eso no me va a significar nada. No me va a significar en qué cuadro o en qué etapa está el paciente. Lo más importante en COVID-19 es definir las fases de la enfermedad. Eso es lo importante. Lo importante en COVID-19 es definir las fases. Uno tiene que claramente definir las fases. Eso es el manejo de COVID-19. Definir fases. Si uno no define las fases, pues ya perdimos. Porque si usted va a pedir una velocidad de cementación, o va a pedir una proteína C reactiva. En el periodo de incubación le va a salir elevado. ¿Y eso qué significa? ¿Que el paciente está haciendo neumonía? No. Tiene que conocer lo que es la parte de las fases. ¿Y cuáles son las fases? Periodo de incubación, correcto. Periodo de incubación. Tenemos la segunda fase, que es el cuadro clínico, que prácticamente es la segunda semana, donde el paciente se puede complicar. Entonces tenemos nosotros el cuadro clínico segunda fase. Tenemos nosotros el cuadro clínico. Y finalmente tenemos lo que es el post-COVID. El post-COVID que se extiende mucho más allá de lo que significa el fin de la enfermedad. Porque la enfermedad va a terminar prácticamente el mes. Pero el post-COVID se puede extender mucho más allá. Entonces son puntos que ya el presidente de Estados Unidos mencionaba. De que están viendo la manera para que sea ingresado como secuela y tenga beneficios las personas que lo padecen. Una propuesta bastante importante. Entonces, tenemos nosotros acá el post-COVID-19 o COVID -19 prolongado, que puede extenderse mucho más allá de la enfermedad. Entonces, en base a ello, nosotros sabemos cuáles son las fases de la enfermedad. Esto es lo importante: lo importante es conocer ello. Conocer en qué fase está en la persona. Entendemos que tiene en la persona tres fases de la enfermedad. Periodo de incubación, cuadro clínico y post-COVID. ¿Qué es lo más importante de todo ello, más que pedir exámenes de laboratorio? Estar vigilando dos signos. ¿Cuáles son los signos que uno tiene que vigilar? Tiene que vigilar, por un lado, la temperatura y por el otro lado, la saturación de oxígeno. Y listo. Esos son los mejores indicadores de la evolución del paciente. Paciente me hace fiebre, sé que está yendo mal, no está respondiendo al manejo. Paciente que hace fiebre recién, empezó con malestar general y hace fiebre, está en incubación. Paciente que ya empezó los síntomas hace unos cuatro días y hace fiebre, está en cuadro clínico y está empezando neumonía. Paciente que empezó cuadro clínico, está en manejo antibiótico y sigue haciendo fiebre, tiene neumonía refractaria, hay que cambiar antibióticos paciente que superó la enfermedad está en el poscovid hace fiebre una neumonía tardía hay que hacer diagnóstico y manejo oportuno saturación menos de 90% paciente requiere oxígeno pulmón está dañado requiere oxígeno para evitar que siga complicándose así de sencillo no exámenes de laboratorio no tomografías no digo que no sean importantes sino que en el manejo de la enfermedad COVID-19, el manejo es empírico. Con estos resultados, nosotros manejamos el manejo y la evolución del paciente. Los exámenes de laboratorio no van a definir el manejo, pero sobre todo hoy en día hay muchos profesionales de salud que se basan en los exámenes de laboratorio para definir manejo. No, señora, sabe que su dímero D todavía está bajo. Ah, ok. No, no requiere anticoagulación, que es profiláctica por si acaso. No, sabe que su tomografía o su placa de pulmones no tiene neumonía. Pero doctor, me duele la espalda. Sí, pero no, no tiene neumonía. Además, acuérdese que COVID-19 es una infección viral. Y por si acaso, los virus no reciben antibiótico. Así que esos doctores que le indican antibiótico no saben nada. Así lo dicen. Qué pena que ese doctor no conozca la evolución y no conozca lo que significa la enfermedad COVID-19. No conozca todo el proceso fisiopatológico. Como no conocen, solo se quedan en lo que estudiaron en la universidad, prácticamente en tercer año, que dice la microbiología. Los virus causan fiebre, las infecciones virales no tienen tratamiento, solo el manejo es sintomático. Sí, pues por eso muchas personas se mueren. Por eso muchas personas se complican. ¿Por qué? Porque el protocolo dice, sin decir nombres ni instituciones, en general. Porque el protocolo dice, paciente que ya está con oxígeno, que requiere oxígeno, ese paciente recién va a empezar manejo de corticoides y antibióticos. Para ese momento el paciente tiene, sin mentirle, si satura 88-85%, paciente tiene compromiso por lo menos un 40% del, del pulmón comprometido. Le ponen oxígeno, el pulmón ya al día siguiente aumenta 50%, el paciente sigue haciendo fiebre, ustedes creen que cuando ya... La persona ya está allá en la neumonía, con compromiso pulmonar. ¿Usted lo va a ayudar con el oxígeno y con los antibióticos? Lamentablemente no va a ser suficiente. El paciente está complicado, requiere cama de UCI, no la encuentra, fallece a los dos días. Situación que ha pasado. Situación que se ha pasado. Y si ustedes me preguntan, todo eso por qué ha pasado, vean la mortalidad. Uno de los países que tiene mayor mortalidad en el mundo es Perú. Ojo, variante lambda. Ojo, variante lambda. 200.000 fallecidos. Variante lambda. 81% de los respons responsables de la infección por COVID-19 en Perú. Variante lambda. Ajá, protocolos. Ahí están los protocolos. Protocolos de solo manejar la temperatura, darle paracetamol y todo ello. Estados Unidos, mortalidad, más de 600.000 fallecidos. Protocolos: Tylenol, baja la temperatura. Dale melatonina, vitamina D, vitamina C y todo ello. Importante. Manejos inadecuados. No conocen la fisiopatología de la enfermedad. Y hoy en día, por ejemplo, ayer veían reportes. CNN tiene una lista de los top 10, de los 10 principales, sobre todo profesionales de la salud, que están dando mala información. Pues un tema importante. Imagínense, hay médicos. Sobre todo esos médicos homeópatas, holísticos, médicos naturistas, que muchas veces no son médicos, sino porque tienen un curso, y hicieron un curso, ya ellos dicen curamos con, con hierbas, curamos con plantas. Entonces ahí viene el punto. Ellos son los que hablan. Como tienen algunos conceptos médicos, entonces dicen no, no al esto, no al otro. Dan teorías conspirativas. Y ahí viene el problema. Y ahí viene el problema que hay que tomar en cuenta. Entonces, es por eso que los exámenes auxiliares tienen un rol, sí, pero en COVID-19 lamentablemente no vamos a esperar un examen de laboratorio para definir el manejo. ¿El manejo qué lo hace? El manejo lo va a hacer la evolución, las fases de la enfermedad, el cuadro clínico. Eso es el manejo de la enfermedad. El manejo de la enfermedad se basa en ello. Es por eso muy importante conocer esta información. He tenido la oportunidad de escribir un libro sobre ello. No un artículo. He escrito un libro sobre ello. 326 páginas. Totalmente graficado. Con esquemas, con gráficos para poder conocer todo ello. La información está ahí. Por lo menos, lamentablemente no habrá llegado a muchas personas. Los videos tampoco. Por eso hay personas que dicen, ah, el, el me gusta sirve para que el canal crezca. No es solo para eso, es para que personas conozcan. Por eso, por favor, eso sí pido en la parte inferior de un me gusta. De un me gusta al video para que se comparta y a más personas. Entonces, por lo menos yo puedo tener mis cifras, yo tengo mis estadísticas. Yo manejo y yo hago un reporte de todo lo que voy atendiendo. Hago un registro de los pacientes, voy aprendiendo. Por eso he sacado todos estos conceptos que finalmente se basa en la experiencia y en el manejo. Mi tasa de mortalidad de pacientes COVID-19 prácticamente... No es el, no llega ni al 0.5%. ¿Por qué? Sobre todo dos pacientes. De 7000 pacientes que he visto, yo estoy llegando a los 7100. De 7000 pacientes que he visto, lamentablemente han fallecido tres. Y estos tres pacientes, uno fue porque el primer caso que vi era prácticamente en el día 6, el paciente ya estaba mal, vaya al hospital y falleció al día siguiente. En el segundo caso, una mujer de 65 años, que se le indicó siempre, por si acaso se le indica. Si hace fiebre, comunica. No comunicó, se automedicó, recibió metamisol. La fiebre seguía persistiendo, recién se comunican a los tres días. Cuando se trata de cambiar el antibiótico muy tarde, el paciente al día siguiente fallece. Importante. Y otro paciente que fallece fue una paciente que no lo vimos directamente, pero tuvimos sobre todo darle algunos consejos, dentro de ello que vaya a la parte hospitalaria, paciente que tuvo síntomas digestivos de COVID-19. Síntomas digestivos, por eso yo... Publiqué un video sobre ello. Uno de los cuadros más severos en COVID-19 son los síntomas digestivos. No hacía fiebre, solo diarrea, náuseas y vómitos. Pensaban que era apendicitis. Saturación 88, tomografía, neumonía avanzada. Paciente, obviamente, en el hospital, pero lamentablemente no se hizo un manejo hospitalario adecuado. Fallece. Entonces, son tres pacientes que los tengo contaditos y se los menciono. ¿Por qué? Porque. En base a ello, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Nosotros siempre nos hemos explicado ello. Las medicinas que uno indica lo hace bajo la autorización de un médico quien firma, avala y es responsable, lo más importante, de lo que está indicando. Si yo firmo una receta, va con mi nombre, con apellido, con mi colegio médico y sobre todo con mi colegio de especialista. Entonces tenemos que nosotros tener ese respaldo. Yo no estoy acá solo para dar un video. Esto es un plus. Las transmisiones en vivo son un plus. El plus es hablar, estar ahí comunicando, todo ello. Pero la verdadera, el verdadero punto está en atender pacientes, en verlos, en manejar. Si yo he hecho videos sobre cáncer. Yo he hablado sobre cáncer de estómago, he hablado sobre cáncer de colon, hemos hablado sobre cáncer de vesícula, cáncer de páncreas. ¿Acaso es solo eso leer un libro y hablar? Estamos hablando de casos reales, pacientes que nosotros operamos. Obviamente que en tiempos de pandemia hemos puesto nosotros una prioridad y sabemos lo difícil que es COVID-19, así que no deseamos exponernos. Desde antes de la pandemia nosotros dependemos solo del trabajo privado particular, no trabajo en ningún hospital. Yo creo que siempre las situaciones suceden por algo. No es porque no hayamos querido, y ya será una situación que lamentablemente pasa a ello. Y nosotros presentamos los papeles, nos postulamos a antes de lo que es la parte de lo que es trabajos hospitalarios, pero lamentablemente, no sé cómo están en sus países, pero siempre los conocidos o los de adedo o el recomendado ingresa más que la persona que está capacitada. Por eso, los países, no digo solo Perú, los países, lamentablemente Perú es uno de ellos, los países en Latinoamérica siempre estamos ahí, porque preferimos que ingresen las personas que están sobre todo conocidas más que las personas capacitadas. Es por ello que estaremos así, lamentablemente. Todos son puntos que suceden y tenemos que nosotros entender. Y por eso nosotros estamos haciendo ello. Agradecemos a, a Horror. El conocimiento no tiene, valor, no tiene valor, menos aún cuando se comparte. Gracias. Muchas muchas gracias. Bueno, eh, su, su nombre es Horror. Bueno, no es su nombre, sino su representación, Horror. Así que, bueno, un saludo y gracias. Y eso es lo importante, así que nosotros no tenemos que ocultar nada de ello. ¿Quién les habla? Cuando yo estaba trabajando en Lima, en el hospital, en el Hospital Naval y le mando un saludo a todas las personas que pueden estar viendo el video. Entonces, por motivos familiares, debido a que estaba casándome, ya me casé. Eso fue en el 2019. Entonces, tomamos una decisión de decir, ¿saben qué? Eso es algo muy importante. Donde está la esposa? Vamos a ir. Entonces, yo decidí hacer eso. Entonces, yo dejé el trabajo y dije, me voy a ir y voy a postular. Tengo el currículo, tengo los papeles. Yo creo que voy a contribuir. Imagínense cirujano oncólogo con grado de doctor académico, doctor, maestro en medicina, magíster en administración. Habla, bueno, casi tres, bueno, hablo tres idiomas. Portugués, inglés, hablo algo de de chino y estoy hebreo, entonces dije perfecto, ¿no? Entonces con tesis publicadas tengo un libro publicado, en ese momento cáncer en el oculto y nos presentamos, no voy a decir la institución por por la parte ética siempre la parte ética es muy importante, pero lamentablemente siempre están las partes de las personas, sobre todo por los recomendados. No importa, igual postulé, me presenté y ahí lo dejé. Punto. ¿Para qué ya estar eh, insistiendo, hablando, reclamando, pidiendo eso? Eso ya cada, en cada conciencia queda. Es por eso le digo, se le cierra una puerta a usted, pensamiento, usted abre más. Hoy estoy justo escribiendo mi libro y compartía dos mensajes que están en mi primer libro, que no son mis frases, pero la comparto. Uno es, cuando uno cae, lo único que continúa es levantarse. Obviamente que para las personas que tienen esa voluntad de levantarse y otro mensaje muy importante lo que no mata te hace fuerte lo que no mata te hace fuerte y eso ha sido un mensaje que estoy escribiendo en mi tercer libro hoy ya escribía sobre eso lo que no mata te hace fuerte entonces es importante te cierran una puerta yo en lo particular entro por la ventana a mí me dicen saben qué igual su libro mire muy interesante Fondo editorial, lo presenté al colegio médico, a las universidades, le dije, ¿saben qué? Tengo un libro sobre cáncer, he escrito un libro sobre cáncer. Mire, este libro va a ayudar a entender a las personas. Ya, doctor, no se preocupe, ya lo llamaremos. Bueno, ya pasaron seis años y todavía no me llama. Pero el libro ya lo publiqué, está en versión digital, versión impresa. Igual, el año pasado, todo cerrado, la pandemia. Yo no estoy, este libro ni, lo prese, ni me molesté en presentarlo. En lo que es la parte de... Universidades, en lo que significa comités científicos, colegio médico y todo ello, porque hasta que lo aprueben no se lanza. ¿Qué dije? Perfecto, yo lo escribo, yo lo edito, yo lo, yo lo grafico, yo lo hago y luego lo publico. Punto. Y listo, ya está el libro. Más de 5000 unidades ya están en este momento han sido repartidas. Entonces es algo importante y seguimos avanzando. Entonces, estos puntos son los que ayudan a conocer. Es por ello que si yo tengo la oportunidad de compartirles todos los días estos momentos, es porque yo de voluntad propia lo hago. Y yo me gusta hacerlo. Y me gusta que aprendamos esto, compartir la información. Tomar en cuenta estos datos. Tomar en cuenta, esto ha salvado vidas. No se basa en un examen de laboratorio. Bases en conocer la enfermedad. Tiene que tener conceptos básicos. Paciente que tiene síntomas de resfriado es COVID-19 hasta demostrar lo contrario. Paciente que hace fiebre, ya teniendo un diagnóstico confirmado de COVID-19 es neumonía. Y eso se lo digo a esos doctores. Siempre de manera ética, sin decir apellidos y nombres. Yo sigo a esos doctores que les gusta postear muchos comentarios que es lo que yo hago. Entonces agarra y sobre todo dicen COVID-19 más fiebre es neumonía. Por favor, no se deje engañar. Yo no sé qué dicen esos doctores. Pero yo sí sé. Yo, yo los leo. Entonces, por ética no los menciono. Porque yo podría decir, yo puedo decir quién es o todo esto, pero no lo voy a hacer. Hay que ser ético siempre. Pero, lamentablemente, lo que pasa acá es la falta de conocimiento. Entonces, ¿por qué? Porque se basan en una guía y dicen, no, pero la guía dice esto. Oiga, ¿cuántas guías se han equivocado lamentablemente? La gran información está en la lectura, en el conocimiento, en aprender, en ver los datos. Entonces, por eso le digo. Acá uno es libre de aprender. Acá tenemos varias pandemias. Una de las más importantes es la desinformación. Pero si usted gusta aprender y acompañarnos, es bienvenido y aprendemos todos. ¿Cómo manejo COVID-19? Así de esta manera, conociendo las fases clínicas. Si ahí dice, doctor, mire, me hice un examen de laboratorio, puede verlo. Sabe que yo no solo pedí, yo no voy a verlo. Pero, doctor, mire, ya pasó. Mire, ya sabemos que la enfermedad prácticamente dura un mes. Okay, dura un mes. Doctor, mire, ya pasé la enfermedad, me he hecho un dímero D y sigue elevado. Me he hecho un hemograma y los linfocitos siguen bajos. Me he hecho una proteína C reactiva y sigue elevado. Y yo le digo así con todo respeto. La pregunta es: ¿para qué se lo hace? ¿Para qué se lo hace? Y me gusta hablar con analogías. Hoy día hay un terremoto en este momento, correcto. ¿El terremoto cuánto dura? Dos minutos. Pum, se cayeron las casas. Lamentable. Viene usted al día siguiente y ve las casas en el suelo. Los escombros. Pregunta: ¿el terremoto sigue o no sigue? Respuesta: no sigue. Pero están los escombros. Obviamente, están los escombros. Pasan dos meses. Dos meses. Política, gobernantes, malos. No hay acción. Los escombros siguen. ¿Por qué? Porque no han puesto presupuesto para levantar los escombros. Pasan dos meses. Yo vuelvo y digo: Mire, hay escombros. Pregunta, ¿sigue habiendo terremoto dos meses? No, el terremoto pasó hace dos meses. ¿Qué es lo que estoy viendo? Escombros. ¿Significa que todavía la Tierra se mueve? ¿Hay peligro de que me caiga un ladrillo en la cabeza? No, escombros. Eso aplíquelo a la medicina. Usted en su cuadro ha tenido toda una inflamación. Se elevaron todas las fases de reactantes agudos. Eso va, va a permanecer elevado, es parte de la secuela. Proteína c reactiva, dimero D, transaminasas, velocidad de sedimentación, transferrina, ferritina, va a estar elevado. Son marcadores. Acuérdese que en el post COVID el hígado está inflamado y la pregunta es dónde se produce la proteína c reactiva, dónde se produce la ferritina, dónde se produce las transaminasas, dónde se produce la fosfatasa alcalina, dónde se produce la transferrina. Bueno, si no lo sabía hoy ya lo sabe. Se produce en el hígado. Ah, en el hígado. Y una cosa, ¿qué órgano no se ve afectado por COVID-19? Prácticamente todos. Y hay daño en el hígado, por supuesto. ¿Por qué cree usted que se eleva también el colesterol? ¿Dónde se metabolizan las grasas? ¿En el tejido adiposo? Ahí se almacena. ¿En el corazón? Ahí causan daño. Las grasas se metabolizan en el hígado. Por eso que el hígado graso, ojo, hígado graso, es una causa de cirrosis. Ah, no lo sabía, pues ya lo sabe. Hígado, hígado graso causa cirrosis, cirrosis causa insuficiencia hepática, el paciente se puede morir. COVID-19 afecta al hígado. ¿Por qué afecta al hígado? Porque este virus se une al receptor AC2, receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, receptor AC2. Entonces por eso el hígado está inflamado y por eso todas las proteínas, de fase aguda van a seguir elevadas. Sencillo conocer. Doctor, ¿y el dímero D por qué sigue elevado? El dímero D sigue elevado porque hay inflamación. La inflamación actúa, la, activa la coagulación y la coagulación activa lo que es la parte de la fibrina y el, la descomposición de la fibrina produce dímero D. Por eso. Doctor, o sea que si tengo dímero D elevado no tengo trombosis. La trombosis hay que ver el tiempo. Si usted recién empezó el cuadro, obviamente que tiene riesgo de trombosis. Pero si usted ya pasó el cuadro, ya, su, ya pasó la, el riesgo. Tiene que cuidarse, obviamente. Puede haber complicaciones, claro que sí, pero hay que vigilar ello. Entonces, es sencillo conocer estos datos. Y nosotros tenemos que tener conocimiento de todos estos datos. Es por eso que la medicina no solo es agarrar y, y decir soy médico y punto. O ponerme un mandil blanco, ¿no? Soy médico. Soy médico y punto. No, 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 no. Médico significa que tiene que estudiar y tiene que estudiar mucho. Y es bonito. Hay que estudiar, claro que sí. Hay que conocer. Hay que conocer todas las ramas de la medicina. Conocer desde lo más sencillo. Cuando uno ingresa a medicina, estudia química, luego bioquímica, y de ahí estudia anatomía, y de ahí estudia fisiología. Después de fisiología, estudia lo que es la parte de microbiología. Y de ahí vienen toda la parte de las ramas de ciencias básicas hasta que entramos a la parte clínica. Todo un proceso, todo un proceso. Y uno no deja de aprender. Yo sigo leyendo y sigo aprendiendo un montón. Y sigo revisando y sigo aprendiendo. Y me sigo comprando libros y, y haciendo todo ello. Pese a que muchas veces, a eso sí, mi hobby es comprarme libros. Me compro libros, leo libros. Los tengo ahí. Tengo la biblioteca que ustedes ven en todas las transmisiones, en todos los videos que publico. Ustedes ven los libros. Ahí ven las colecciones de libros. Tengo libros de lo que es la parte de medicina, libros de arte, libros de lo que es la parte de me gusta mucho la filosofía. Entonces, todos esos libros los tengo ahí, me gustan las colecciones. Entonces, vamos teniendo las colecciones, lo vamos teniendo. Entonces, de esa manera siempre tenemos algo para leer. Lamentablemente no existe mucho tiempo, pero siempre hay la oportunidad de ver algo. Entonces, el objetivo es ello. Entonces, compartir la información y tomar en cuenta estos datos. Entonces, tenemos que tomar en cuenta estos datos y de esa manera manejar la enfermedad. Entonces, los exámenes del oratorio van a permanecer elevados. La pregunta es: ¿cuánto tiempo? Es variable. La pregunta es: ¿yo puedo definirles cuánto tiempo dura el post-COVID? La respuesta es: no. Tampoco puedo definirles cuánto va a estar elevado los exámenes. Pero, doctor, he leído que el dímero D tiene un tiempo de vida de 6 a 8 horas. ¿Por qué va a persistir? Elevado más de, más de 3, 4, 5, 10 días, 15 días. Va a ser elevado porque se sigue produciendo dinero D. ¿Y por qué, doctor? Porque está inflamado. pues El cuerpo está inflamado. COVID-19 causa inflamación. Recuerdan lo que hemos dicho. El pulmón tarda 3 meses en regenerarse. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que es un proceso. La vida es un proceso. La vida no es un control remoto. Existen leyes universales: siembra y cosecha. La vida no es un control remoto, no aprieta un botón y todo aparece. Es un proceso, hay que respetar los procesos. El pulmón se daña, correcto, da en regenerarse. Y ojo, uno de los problemas más graves de la enfermedad COVID-19, fibrosis pulmonar. Eso será un motivo, creo que vamos a hacer un video mañana sobre fibrosis pulmonar, fibroblastos, manejo que hay que considerar en la fibrosis pulmonar. Entonces, son datos importantes, gracias a Malena. Por el like, no se olviden darle un me gusta al video para que el video se vaya compartiendo. Entonces, señores, señoras, tomemos en cuenta un dato importante. Los exámenes de laboratorio en COVID-19 no van a definir ni el manejo ni la evolución del paciente. La evolución del paciente se va a estar dando en la clínica, en conocer cómo evoluciona el paciente en evaluar sobre todo temperatura y saturación. Dos parámetros que me van a ayudar a definir si el paciente está yendo bien o si el paciente no está yendo bien. Y poder corregir de manera oportuna para evitar que se complique. Así de sencillo. Así de sencillo. Podemos manejar. Yo no, yo no promuevo la automedicación, pero sé que muchas personas han podido ver los videos que hemos compartido. Y ayudado al manejo. Yo lo sé. Gracias por sus comentarios. Yo sé que hemos ayudado y eso queda en la conciencia. Y vamos nosotros ayudando con los videos. Así que de esa parte nos sentimos bastante contentos de que hemos podido contribuir con la información. ¿Correcto? Así que la información que hacemos la, y la compartimos es con el objetivo de poder conocer, de poder estar enterados y sobre todo de poder enfrentar una pandemia que estamos todos viviendo y que todavía no vemos un fin. Y no vemos un fin no por el virus. No vemos un fin no por las vacunas. No vemos un fin por lo, los, las mismas personas. Por nosotros mismos. Yo sé que el cansancio de pandemia es feo estar usando mascarilla todo el día. Yo en lo particular, el fin de semana, saliendo con la esposa, sobre todo, una hora, hora y media en el carro. Terrible, ¿no? Sofoca la máscara y todo, pero lamentablemente, ¿qué tiene que hacer? Hay que usarlo. Sabemos, uno tiene que tener un pensamiento por encima, saber que, saber que está, está ayudando, está protegiendo su salud. Así que eso supera la incomodidad. Pero es muy importante no quitársela, no quitársela para nada, no bajar la guardia. Correcto, muy bien. Vamos a responder algunas preguntas. Así que espero que esto haya quedado claro Exámenes auxiliares Van a estar elevados Por supuesto, pero no van a definir El manejo Muy bien, Jaime nos dice Ahí justo, ve Un control de leucocitos cada tres días Nada Eh, señor Jaime, por, por favor Ahí justo lo que está hablando Parece que no escuchó la charla ¿Cómo va a estar pidiéndose cada tres días un recuento de leucocitos? Por favor eso va a estar elevado. Los leucocitos van a estar elevados. O sea, ¿qué voy a hacer? Yo veo al paciente, está sin fiebre, nada. Le pido leucocitos, sin elevados, le cambio antibiótico. Le voy a cambiar 5 esquemas de antibiótico. Y el paciente al final va a hacer una resistencia bacteriana. Así no es el manejo. Así no se es hace medicina. Yo no voy a estar pidiéndole el leucocito. Es más, yo no le pido ninguno. A mi propia madre, le mando un saludo. Que estaba justo con COVID-19 severo. ¿Acaso le pedí un examen auxiliar? ¿Le pedí una tomografía? ¿No le pedí nada? Nada. A mí lo que me define es la fiebre. Yo no voy a estar pidiéndole, le voy a estar ahí pinchando y sacándole sangre a cada tres días para poder ver cómo evoluciona. La evolución me lo dice el termómetro. La evolución me lo dice el oxímetro. Eso me dice la evolución, no el hemograma. Pedir exámenes cada tres días, por favor, eso no es medicina. Así no se maneja la medicina. Eso ya es pedir exámenes a cada momento. Eso es para cuidados intensivos. Para el paciente que tiene cambios hidroelectrolíticos a cada rato, a cada momento. Ahí sí tenemos que regular. Imagínense el potasio. Si el potasio, valores normales de 3.5 a 5.5, tengo un potasio en 2.4, 2.1, 2.0, eso es una hipocalemia. ¿Qué puede pasar? Un infarto al corazón. Tengo que corregir. Tengo que hacer un reto de potasio. Al paciente le hago un reto de potasio. Calculo su déficit y en base a ello repongo el potasio. Obviamente no lo repongo el 100%, repongo el 50% y le hago un control a las 2 horas para ver. Ahí sí. Paciente que está con hiponatremia o con hipernatremia, hipocal hipocalemia, hipercalemia, hipocalcemia, eso se tiene que manejar inmediato. Eso es lo que se usa. Paciente está alterado con lo que es la parte de potasio, tiene una hipercalemia. Muchas veces hasta tienen que idealizarse. Potasio elevado, peligroso. Eso significa falla renal. Hay que estar radializando al paciente. Entonces, esos manejos, sí. Ahí sí, pero una neumonía adquirida en la comunidad como lo que causa COVID-19. No, no justifica. Muy bien. Mara Mom Mompas, usted ha ayudado mucho en Guatemala. Muy bien, gracias. Gracias, Mara. Muy amable por las palabras. Patricia. Buenas noches, doctor. Estuve 20 días hospitalizado con oxígeno. Mis exámenes salen hematoquito 33.5. ¿Qué significa? Bueno, pues el hematoquito significa la concentración prácticamente. No es la hemoglobina, sino es la concentración que uno tiene de la parte de los glóbulos rojos. Eh, muchas veces va a indicar, es un valor indirecto que puede indicar anemia. Pero, por favor, recordemos que cuadros crónicos y sobre todo la hospitalización crónica puede conllevar a ello. No significa mayor punto. Hay que hacer un control de hemoglobina de cada unos 20 días. Pero esté con suplementos nutricionales. Muy bien. Shelly, doctor, cáncer de mama. Me puse la primera vacuna de Pfizer en julio. No me puse la segunda porque me dio alergia al cuerpo. Y ganglio inflamado. Bueno, si le ha dado alergia. Y si es por la vacuna, no se coloque la segunda. Pero busque una vacuna alterna para que esté protegida. Muy bien. Élida ozonoterapia. No hemos hecho la revisión científica, así que. Lo que no hemos revisado, no opinamos, haremos la revisión y veremos ello. Muy bien. Socop, doctor, buenas noches. Me dio COVID, siento presión en el pecho y tos. Correcto, poco de gripe. ¿Qué puedo seguir tomando? Nada, tener paciencia y suplemento nutricional y no hacer ejercicio, recuperarse. Es el proceso. Correcto, Patricia Portillo. Doctor, buenas noches. Familiar en UCI, intubada, tres días. PAFI está en 160, ayer 165, eso es grave. Lamentablemente el PAFI es un valor que indica sobre todo un índice que significa la presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno. Es muy importante que a menor PAFI significa que está viendo un daño pulmonar. Hay que tomar en cuenta estos datos. Entonces, es muy importante evaluar que lamentablemente una persona puede tener una complicación entonces tenemos nosotros ahí datos importantes entonces el PAFI que es la presión de oxígeno sobre el FIO2 son datos que hay que tomar en cuenta y que lamentablemente pueden complicar la evolución del paciente entonces pues son muy importantes el paciente está delicado Significa que el compromiso pulmonar es bastante severo. Entonces, por favor, esperemos que, que mejore, pero siempre estar vigilando esos valores. Entonces, ya saben que el PAFI es un valor que ayuda a confirmar insuficiencia respiratoria. ¿Correcto? Es muy importante ir viendo ello. El concepto de PAFI prácticamente se conoce desde el año 1994. Y es muy importante conocer sus valores y tomar en cuenta que conforme uno va teniendo alteración de ello, significaría que estaríamos frente a un proceso de insuficiencia respiratoria mayor. Muy bien. Gabriela Rivera, saludos, gracias. Luis Quiroga, doctor, buenas noches. Me diagnosticaron COVID hace dos semanas, ya estoy recuperado, pero aún siento dolor en el tórax y mareos. ¿Es normal? Parte del cuadro, eso lo va a sentir probablemente dos meses. Hagas un perfil lipídico porque puede estar el colesterol elevado. Marlon Mesa, gracias por su saludo. Doctor, ¿qué puedo hacer si ya, me, si ya recuperé el gusto pero no se me quita la diarrea? ¿Qué puedo tomar? Estoy con poca tos. Marlon Mesa, recuerde que el post-COVID se caracteriza también por ello. Un paciente en el post-COVID puede tener sudoración, dolor de espalda, dolor de pecho, sensación de falta de aire y puede tener diarrea o estreñimiento y esto puede durar dos meses o tres meses. Es parte de la evolución del COVID. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Hidratarse. Hidratarse y evitar un poco el consumo de verduras y fibras para no hacer diarreas. Moventere, buenas noches, bendiciones. ¿Cuándo hay que colocarse en la cuna de la influenza después de COVID? Tres meses por lo menos. ¿Correcto? Franco, una pregunta. 2 de abril perdió el olfato. Eso era COVID, día 1 por si acaso. Por casi dos semanas. Lo que podía oler muy bien era como azufre. No me hice la PCR porque no tenía dolor de cabeza y tos. ¿Es COVID? Por supuesto, por favor. Ya hemos dicho. Todo paciente que pierde el olfato es COVID-19 hasta no demostrar lo contrario. 99.99% .99 que era COVID-19. ¿Vale? Micaela Rodríguez. Gracias doctor por la información. He aprendido mucho. Bendiciones desde México. Muy amable. Saludos. Gracias. Gracias. No olviden darle un me gusta al video para que se comparta. Saludamos a las personas que están en Facebook, a Garnick, a Juan Ibarrón, doctor, ¿cómo se detecta la variante Delta? No existen exámenes, tendría que ser por secuenciamiento genético, solo por la parte clínica, dolor de cabeza, dolor de garganta, secreción nasal, tos, variante Delta. Muy bien. Dilma Machado, gracias por las estrellas, nos mandaron 75 estrellas. Doctor, buenas noches. Muy bien, persona de 75 años, diabética, hipertensa, con medicación. Vacunas, saludos desde Guatemala. Bueno, felizmente a la edad, si la paciente está todo controlado, puede colocarse cualquier tipo de vacuna. Sobre todo, por ejemplo, por la edad están colocando AstraZeneca en, en países europeos como Italia y España. Así que no hay problema. Pfizer también se está colocando. Fe, felizmente, si la paciente no tiene fragilidad y depende, depende de sí misma, puede colocarse también la vacuna. ¿Covid severo sin fiebre? Hay casos, pues sobre todo en personas que tienen inmunosupresión o personas ancianas o mayores de edad pueden hacer COVID severo sin fiebre. Claro que sí. Luzgarda, un saludo. Gracias. Muy bien, Adrián nos pregunta: segunda dosis de moderna, primera espugni. Sí, eso ya lo comentamos. Argentina está haciendo ello. Va a depender mucho de la evolución. Acuérdense que todavía no hay ensayos sobre esa combinación. Saludos a las personas que están en el Facebook secundario. A Fred Rowe, un saludo. Muy bien. Espero que compartan la información. Gracias también por estar presentes en este canal. Muy bien. Sebas, buenas noches doctor. Hasta el día de hoy se sabe que si van a crear alguna pastilla para tal COVID, ya hay pastillas. Acuérdense que ya hemos compartido información sobre ello. Pfizer está en, ensayo, en ensayos de fase 2. Japón está en ensayo fase 1. Entonces los, las pastillas ya están creándose tratamiento para lo que es COVID-19. Solo lo que hay que esperar es la validación para que sean aprobadas. Y sean administradas. Huberto, buenas noches. Mayra, buenas noches. Estando casi un año en post-COVID, ¿me puedo vacunar? Por supuesto, ya a los tres meses ya puede vacunarse. Katherine, me quedó me con vértigo. Puede ser vértigo. No puedo vacunarme. Me falta una dosis hace un mes que me dio COVID. Bueno, que pase por lo menos otro mes y ahí puede vacunarse. Ahí cuidarse. Glenny Briceño, saludos de Venezuela, muy pendiente de la explicación. Gracias, Glenny. Un saludo. Ludis, doctor buenas noches. Tuve COVID hace un mes. Dolor de pulmones y pecho. Normal. Sí, lamentablemente va a durar tres meses post-COVID. Rubio Olmos, buenas noches. Juliana. ¿Qué diferencia? Moderna y Pfizer. Ambas son vacunas ARN mensajero. Eh, Moderna requiere menos, menos manejo de logística que Pfizer, pero al final prácticamente trabajan de la misma manera. Uh -huh. Salomón, dolor a nivel. Bueno, no definamos riñones, digamos dolor lumbar. A veces uno dice: Me ve la espalda, me de los riñones. No necesariamente sea ello. Pero recordemos que pueden estar inflamados por COVID. Muy bien. Entonces hay que tomar en cuenta un saludo a las personas también que están en Facebook, así que por favor no se olviden darle también un me gusta y compartir la información para que llegue a más personas. Los Garda, gracias, muchos saludos, felicidades, muchas gracias. Ana Reyes, a ver si escribió otra vez su mensaje, no sabemos qué es lo que preguntó, así que para poder leerlo, correcto. Muy bien comunidad, entonces por favor hay que tomar en cuenta estos datos. Así que es la manera que nosotros tenemos que conocer. Muy bien, a ver, Danixa, buenas noches doctor. Vacuna 20 de junio contra la influenza. Tengo que esperar tres meses. Contra COVID. Bueno, en la influenza contra COVID es al revés. COVID, vacuna contra COVID. Y luego la influenza, sí, mejor tres. Pero en la influenza, si fue primero, pues al mes ya puede colocarse la vacuna contra COVID. ¿Correcto? Muy bien. Casandra, le afectó el corazón, sistema nervioso central y periférico desde un año y medio, no se recupera, se ha vuelto me he vuelto a reinfectar, se me están aumentando la intensidad los golpes y las arritmias. Es un problema, por favor, espero que tenga evaluación por el cardiólogo y que dé un manejo oportuno. Hay que tener cuidado con la parte del corazón. Gabriel, ¿cómo subí las defensas? Tuve COVID hace 25 días y estoy en recuperación. Gabriel Silva, si usted va a subir las defensas, su post-COVID va a ser peor. Acordémonos que el post-COVID depende de la respuesta inmunitaria, así que no es una opción adecuada aumentar las defensas. ¿Por qué? Porque el post-COVID depende de la respuesta inmunitaria. Así que no lo haga. No aumentemos las defensas. ¿Por qué? Porque se va a complicar. Luis Quiroga, alimentación en el post-COVID. Lo que siempre indicamos: no pescado, no mariscos, no carne, cerdo, puerco o chancho, no cítricos. ¿Por cuánto tiempo? Por lo menos un mes para ir viendo cómo evoluciona su respuesta. ¿Todo eso por qué? Porque esos alimentos aumentan la respuesta inmunitaria y pueden causar, sobre todo, incremento del post-COVID. Esa es la razón. Muy bien, Dina perdió el olfato en marzo y todavía no lo recupera. Bueno, si ya no, después de tres meses y no recupera el olfato, es muy probable que pueda quedar así. Por favor, vaya haciendo ya estimulación del olfato para ayudarlo un poquito a que regenere. Sergio, cuerpo alcalino y cuerpo ácido por la dieta. Existen las dietas que pueden cambiar la parte de la acidez, pero eso, ahorita en COVID-19, lo más importante es seguir las indicaciones que hemos dado. Muy bien. Milena, gripe, me puedo vacunar. Acuérdense, toda gripe, toda gripe puede ser COVID-19. Entonces, primero hay que hacer el descarte. Hay que hacer el descarte para tener, por si acaso, cuidado. Hay que hacer nosotros el descarte para tener en cuenta ello. Ya, nunca hay que estar, si uno tiene por ahí la posibilidad de un resfriado, eso puede ser COVID-19. Y eso tiene que ser analizado. Antes de tomar una decisión. Victoria, mi hija en un control de examen de sangre salió con hemoglobina 9.5 y vitamina B12 en 396. ¿Qué significa esos valores? Puede ser propensa a contagiarse. Bueno, tiene una anemia. Está con una anemia. Debe ser evaluada la anemia. Hay que buscar la causa de la anemia. Y propensa para, para COVID cualquier persona. Independiente si está con anemia o no. Cualquier persona es propensa para COVID. Hay que cuidarse. Ahí está. Ana Reyes, doctor, buenas noches. COVID leve, casi dos meses. Me duele la espalda porque, porque si fuese leve, gracias, sin fiebre, torsión, bien. Bueno, independiente si fue leve, moderado o severo, el paciente tiene compromiso pulmonar. Y por lo tanto va a ser post-COVID también. Así que es parte de la evolución, es parte del cuadro. Tenemos que ser conscientes sobre ello. ¿Correcto? Hay que entender nosotros estos datos. Y sobre todo hay que estar atentos a ello. Muy bien. Bueno comunidad, hemos estado acá prácticamente como siempre, una hora. Así que los invitamos a suscribirse al canal. No se olviden si usted quiere conocer estos detalles, compartir una hora de información, de anécdotas, también de parte muy importante de medicina. Y sobre todo tener consejos importantes. Bienvenido, suscríbase al canal, déle un me gusta al video y sea parte de la comunidad. Compartimos todos los días información. Tengo mucha información para compartir, compartirles anécdotas, nuevas revisiones, trabajos científicos, qué es lo que está haciendo en el mundo, cómo avanza la pandemia. Así que si quiere usted estar enterado y quiere estar informado, bienvenido, este es el lugar. No olvide compartir la información, invite a sus familiares para que puedan estar acá. Al responder una pregunta podría ayudar, sobre todo, a una persona a evitar una complicación. Así que es muy importante tomar en cuenta ello. Bueno. Nos veremos el día de mañana. No se olviden, las personas que desean el libro lo encuentran en Amazon. Así que el libro está en Amazon. Si ustedes desea el libro, lo pueden encontrar ahí para que pueda leerlo. Voy a compartir los enlaces en un momento para que también lo tengan a la mano. En la caja de texto también están los enlaces. Así que de esa manera rápidamente ustedes pueden llegar y pueden tener la información si gusta del libro para que de esa manera le ayude a tener conocimiento de todo lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta con respecto a esta pandemia. Correcto, en la parte inferior hemos habilitado las videoconsultas. Si usted desea agendar una cita, entonces en la parte inferior no se olvide que sale el teléfono para las personas que desean agendar una cita y de esa manera conocer toda la información y poder evaluar su caso. Así que tenemos ahí nosotros la parte habilitada. Hemos habilitado las videoconsultas para que de esa manera pueda también usted conocer esa información. Está en la parte inferior, más 51 996 831 867. ¿Correcto? Y de esa manera poder agendar una cita. Bueno, nos veremos el día de mañana. Cuídense mucho, por favor. Atentos a la información. Nosotros cada día revisamos información y vamos compartiéndola para que sea mucho más fácil de entender. Nos veremos el día de mañana. Un saludo cordial. Gracias y muy buenas noches. Bueno, hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Los invito a que nos acompañen en los distintos videos que venimos publicando. Contamos con dos canales en YouTube. El canal número uno es Doctor Luis Antonio Pacora Camargo, a través del cual hemos distribuido videos en base a listas de reproducción, en base a temas, que van a ayudar a entender mucho mejor la medicina. Y nuestro segundo canal es Hablando de Salud con el doctor Luis Pacora Camargo. Un canal donde nosotros venimos compartiendo de manera frecuente información para que usted tenga conocimiento. Los enlaces de los canales van a estar en la caja de texto, así que no olvide suscribirse a los canales. Igualmente, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Estamos en Facebook en la fanpage Doctor Luis Pacora Camargo, en lo que es Twitter e Instagram en la cuenta Dere y abajo Luis Pacora. Y sobre todo, hemos escrito dos libros. El primer libro que tenemos es COVID-19. La pandemia por coronavirus. A través de este libro, usted va a aprender los conceptos básicos de la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, conocer cómo debemos actuar frente a esta enfermedad. Nuestro otro libro que hemos publicado es Cáncer el Enemigo Oculto. Un libro que va a ayudar a entender una patología importante para que nosotros podamos estar atentos a cómo hacer la prevención. Los dos libros están disponibles en Amazon y el enlace de los libros están en la caja de texto. Hemos implementado las bioconsultas. Usted puede comunicarse al número más 51 996 831 867 y de esta manera solicitar una cita para a su caso. No olviden suscribirse a los canales y lo más importante, compartamos la información. Quien los saluda es el doctor Luis Pacora Camargo y estaremos pronto en nuevos videos. No olviden suscribirse. Hasta una próxima oportunidad. Saludos.